Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este encuentro fraterno junto al Señor Jesús. Somos convocados en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Jesús pasa por nuestra comunidad hoy. Instruyenos con su ejemplo de amor y misericordia. Con sentimientos de fe y humildad, comencemos nuestra celebración. Una inmensa alegría nos reunimos en este domingo, día del Señor, para celebrar la Eucaristía, el tesoro más grande que le ha dejado Jesús a su Iglesia. En la vida eterna comprenderemos este tesoro y este misterio tan grande. Él se hace vida en un pedazo de pan, en un poco de vino. Su ser y su vida, su cuerpo y su sangre están con nosotros. Quiero contarles algo muy personal, muy de mi vida personal, y lo hago de manera pública con mucha sencillez. Un día como hoy, 7 de julio del año 86, hace 38 años, sobre el mediodía, miraba como Juan Pablo II de visita en Colombia por siete días que se llamaron los días blancos, salía de Barranquilla en el avión, en un avión de Alitalia, rumbo a la ciudad eterna, Roma. Había tenido un periodo previo de preparación, de crisis, de cambio en mi vida. Y saliendo él, recuerdo que veía en televisión las imágenes de todos los lugares donde había estado en Colombia, en Popayán, en Chiquinquirá, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Armero, eh, donde ocurrió la tragedia de Armero que cobró más de 25 mil personas. Y recuerdo que viendo estas imágenes empecé a llorar. Algunos hablan de un bautismo en lágrimas cuando el Señor llama. Y precisamente ese día, 7 de julio del año 86, se clavó en mi corazón hace 38 años esa idea de ser llamado por el Señor, de ser sacerdote de Cristo. Esa idea nunca ha pasado, a los años de formación y los años de ministerio, casi 31 años, y darle gracias al buen Dios por el regalo del sacerdocio. Les contaba Antier cuando estuvo en Medellín, 5 de julio, pero fue en la salida ya en el avión y a través de la televisión que sentí ese llamado. Lo doy gracias a Dios por el llamado que hace a tantas personas. Un llamado inmerecido porque todos somos de barro. Y pido al Señor la gracia de la fidelidad, la perseverancia y solo gratitud porque siento que no hay nada más grande en la vida, no hay nada más grande en la vida que ser sacerdote de Cristo. Respeto líderes empresariales, líderes políticos, líderes militares, pero por más que sea denostada, Denigrada la figura del sacerdote, tiene un don inmenso, inmenso. Y hoy simplemente quería compartir esa anécdota. perdóneme que hubiera hablado en primera persona. De manera particular, oremos por el cumpleaños de María Isabel Acevedo, Jair Saldarriaga, Diego Armando Ríos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, dulce paz que Cristo vino al mundo a traer al mundo con su espíritu, con su presencia. Esa paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. No dejes que los miedos a vivir, no, de, no dejes que el pecado que a veces hace nido habita permanentemente en el corazón. No dejes que los sufrimientos de la vida te roben este tesoro tan grande, la paz interior. Digámosle al Señor juntos que nos perdone si nos dejamos robar la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, oh Señor. Señor, Señor. A Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te, bendecimos, te adoramos, te, te, glorificamos. Te, te glorificamos. Te damos gracias, gracias Señor Dios, Rey, Rey, Celestial, Rey, Dios Rey, Rey Celestial, Dios Padre Rey. Todopoderoso, Señor Rey. Hijo Único Jesucristo, Señor Rey. Dios Cordero de Dios, Hijo del Rey. Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. ¿Nuestros Esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor. Esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, nuestro Dios, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no me engríe, se me ha dado una espina en la carne un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, así que muy a gusto me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor. te alaben todos juntos Aleluya al Señor, Aleluya Aleluya al Señor, Aleluya Amigos, el Señor esté con ustedes con tu espíritu. Les proclamo parte del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad, a Nazaret, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso que habla? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realiza con sus manos. ¿Acaso este no es el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y sus familiares no viven aquí con nosotros y se escandalizaban por cuenta de Jesús. Él les dijo, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó unos pocos enfermos imponiéndole las manos y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre he admirado al apóstol San Pablo. Más allá de que los escrituristas y los entendidos afirman que sin el fuego, sin la sabiduría, sin las capacidades de Pablo, el catolicismo, el cristianismo católico no sería más que una pequeña secta entre muchas sectas que hay en el mundo y que quien llevó la fe cristiana al corazón mismo del imperio de, de la época, el imperio romano fue Pablo, más allá de su empuje misionero. He admirado en San Pablo su mística, su experiencia de Dios. Un hombre probado largamente. Primero fue apóstata y luego apóstol. Primero renegó de la fe y luego fue el gran defensor de la fe. Primero fue un celoso defensor de la fe judía y luego fue atacado, encarnizada y cruelmente. Así literal, encarnizada y cruelmente por los judíos que no le perdonaron, que se hubiera convertido a la fe en Jesús, en un pasaje que todos conocemos de su camino a Damasco, cuando queda enseguecido por una luz, oye una voz y conocemos toda la historia de llegar a la capital de Siria y allí con un ananías, ser sanado de la vista, ser formado por tres años, de empezar toda su vida, ser bautizado y empezar toda su vida pública. Hoy, dirigiéndose a uno de los puertos más importantes de, de, del mundo antiguo, el puerto de Corinto, a los Corintios en la segunda carta, eh, dirigir a esta comunidad, Pablo habla de una espina, un aguijón que tiene en su carne, en su cuerpo. Algunos dicen que era una enfermedad visible a los ojos de los demás, otros dicen que era cierta ceguera que le había quedado desde los años de la conversión. Otros hablan tal vez de la lucha con su concupiscencia personal. Esto lo sabe Dios y lo sabe Pablo y en el cielo tal vez nos enteraremos. Lo demás son especulaciones. Simplemente Pablo cuestiona por qué este aguijón, como el de un escorpión, un alacrán, una espina, que lo abofetea y dice parece que fue un emisario, un enviado de Satanás y me ha mandado esta humillación, sea su ceguera, sea una enfermedad visible, sea un tema de la lucha con su conversión que quedó algo ahí en mitad del camino de su concupiscencia, lo que sea. Simplemente él entiende algo como nombre de Dios, un nombre espiritual. El Señor ha permitido esto para que no me enorgullezca. Yo quiero a ustedes decirles algo muy importante. He visto gente muy buena, pero a veces sobradorcita y a veces con soberbia espiritual. Y he visto a veces golpes, porrazos, caídas muy fuertes, muy humillantes en la vida de una persona que el Señor, si no lo ha querido, por lo menos lo ha permitido para decirle, ve, deja tanto orgullo, deja tanta suficiencia de la vida. Vos sos frágil como la hierba de la mañana que en la tarde se marchita, se envejece y muere. Y he visto en muchas personas que la experiencia del pecado las ha aterrizado, las ha humillado y por tanto con dolor las ha hecho humildes y desde la humildad realistas. Pienso en personas que presumían, que alardeaban de que nunca iban a ser infieles en su matrimonio, ellos o ellas. Y luego han conocido a una persona en el trabajo, en el vecindario, por alguna circunstancia puntual. Y después de un matrimonio que presumían de fidelidad, un matrimonio modélico, la envidia y la admiración de toda la familia y los amigos, y esta persona ha caído en un amor de locura, cual de adolescentes, por una chica él o por un chico ella, y sienten que la vida se les vuelve a cuadritos. Se decía, padre, yo que presumía, y yo pienso, tal vez el Señor permitió este aguijón esta situación dolorosa de pecado para bajar el orgullo, la suficiencia, el engreimiento espiritual en el que a veces podemos caer. Pablo no se resigna a esto y dice que por lo menos tres veces puede ser literal el número, tres veces puede significar muchas veces, por lo menos tres veces o muchas veces Pablo le dice al Señor, en su espíritu fogoso, aguerrido, libérame o de la ceguera en los ojos o de la enfermedad o de la concupiscencia de su carne, libérame de este aguijón de Satanás que me humilla. Y él siente que en oración y en esa experiencia personal, profunda, mística, transformante de Pablo con Jesucristo, el Señor le da una respuesta que me, va, me parece muy, muy impresionante. Pablo... Ya no es Saulo de Tarso, ya es Pablo el apóstol. Le dice, Pablo, no te voy a quitar el aguijón de la carne. Eso que te humilla ahora, lo necesitas, porque es que soy muy inteligente, fuiste educado a los pies de Gamaliel, sos el perfecto fariseo, una persona muy capaz. Y cuando uno es muy capaz en la vida, es muy sobradorcito, muy eh, eh, sobrado el lote, muy orgullosito y necesitas este porrazo para que aterrices, lo hago con cariño. Este es una, ya es un deseo mío, pero entiéndamelo, el mensaje es esto, le dice, no te quitaré esta debilidad que hay en tu vida. Hoy te pregunto cuántas veces dices, padre, yo he tratado de conseguir dinero y no he podido, y, y siendo una persona pobre y eres tan orgullosa, ¿cómo sería con dinero? Padre, que yo quise ser lindo y no lo he conseguido. Si siendo feíta eres orgullosa, ¿cómo sería si fueras bonita? Padre, que me hubiera gustado ser una persona muy inteligente en matemáticas y física. Pues si siendo medio bruto, eres tan, tan sobradorcito y tan soberbio, ¿cómo sería que fueras una persona inteligente? Padre, que me hubiera gustado tener más carisma, no sé qué. Pues siendo una persona apática y tienes tanta soberbia, ¿cómo sería que fueras bien carismática y bien líder con los demás? El Señor permite todo en la vida con un propósito, y luego Pablo entenderá esto y, y cuando el Señor le dice: "Te basta mi gracia, te basta que te abras a la acción a la vida divina, la, la que yo como Cristo resucitado te doy y triunfarás sobre cualquier debilidad, sobre cualquier tentación, sobre cualquier sufrimiento, vas a asegurar la victoria en tu vida". Y dice, dice algo muy lindo, que la fuerza de Dios se manifiesta perfecta en la debilidad humana. Yo lo he visto. Cuando uno se siente más tirado en la vida, cuando uno se siente más doblado por los sufrimientos, por sus propias incoherencias, es cuando el Señor amorosa y misericordiosamente te levanta y Él te moldea. Porque a veces tú crees, es por aquí mi vida, es por allá, y la vida te va mostrando que no es así, no es así. Qué hermoso esto. La fuerza de Cristo se manifiesta perfecta en la debilidad del ser humano. Cuando uno está lleno de sí mismo, piensa en una botella llena de agua. Tú le vas a echar más agua, no le cabe porque ya está llena de sí misma. Tienes que vaciarte el anonadamiento, la kenosis, dicen los teólogos. Tienes que vaciarte de ti mismo para poderte llenar de la gracia de Dios, de la vida de Dios, la vida divina, que es la única, expresada como amor de Dios, que es la única fuerza capaz de transformarnos, renovarnos verdaderamente verdaderamente, verdaderamente. Pero viene algo muy lindo y es que Pablo entiende esto y dice, muy a gusto presumo de mis debilidades y así reside en mí la fuerza de Cristo. Entonces dice, me han insultado, me he visto privado de alimento, me han perseguido, he sufrido atentados de muerte, naufragios y en todas estas dificultades él ratifica lo que le decía Jesús. Eh, enorgullécete de la cruz y luego lo dirá Pablo, líbreme Dios no de gloriarme en mi inteligencia o en mi locuacidad o en ser un líder y ser un muy buena salud, incansable misionero, cuatro viajes misioneros por Asia Menor y luego por Roma, líbreme Dios de gloriarme en eso, me glorío solo en la cruz de Cristo, me glorío solo en Cristo crucificado y al final vuelve a repetir porque ya entendí que solo cuando con humildad me doy cuenta de lo frágil y lo débil que soy, entonces soy fuerte en Cristo. Entonces estoy fu soy fuerte en Cristo. Hermosa lectura, aunque no es el centro de la lectura hoy, es bellísima y yo quería compartirla con ustedes, la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, para que no lo olviden. Segunda Corintios 12. Hablemos del Evangelio, tres palabritas sencillas. Jesús nace en Belén, se cría en Nazaret y muere en Jerusalén. Pero él en alguna de sus correrías vuelve a Galilea, el norte del actual Israel, y allá en Jerusalén, como era la costumbre, predicaba en la sinagoga. Es lo que hacía cualquier judío mayor de edad. Podía leer la Torá y hacer alguna reflexión sobre ella. La gente al principio lo alaba. Qué sabiduría, qué, qué hombre poderoso, no sé qué. Pero hay una contradicción en el ser humano, al mismo tiempo que lo admiran, se asombran, lo alaban por sus palabras y por la fuerza de sus manos que hacen milagros y sanan enfermos. Dicen, pero, pero este, este, ¿quién es este? No, no puede ser el Mesías que desde hace décadas y siglos y siglos los profetas... Y nuestros antepasados han anunciado que, que será el gran liberador, el gran líder de Israel, el gran soberano. No puede ser. A este le conocemos la mamá medio montañerita y María. Le conocemos el papá, un artesano de la madera, un carpinterito. Le conocemos los familiares Santiago, José, eh, Simón, Judas. Le conocemos la familia. Pues este no es de mucho pedigrí, este no es mucho café con leche, este no llega ni a, a agua aromática. Dice que se escandalizaban por cuenta de él. Jesús se duele y dice, no desprecian a nadie más, a un profeta, sino en su tierra. Dice que allí no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Pudo sanar a algunos imponiéndole las manos y se marchó a otros lugares a enseñar, a predicar. Quiero dejarles tres enseñanzas para no abusar del tiempo con ustedes. La primera, en la vida, ¿cómo nos engañamos? Cuando yo tenía 22, 23 años, me creía un sabelotodo, todo. Nadie tenía que enseñarme, ya ya me las sabía todos. Había pasado por una universidad, yo ya me las sabía todas. Me sentía un sabelotodo todo. Y cuando uno cree que sabe todo, es cuando menos sabe de nada. Solo sé que nada sé, decía el filósofo griego. Solo sé que nada sé. La gente sabia es humilde. Cuando uno sabe dos o tres cositas que le enseñan en la universidad, uno se deja descrestar y quiere descrestar a otros y se siente premio Nobel, no sé, o de medicina, o premio Nobel de tecnología, o premio Nobel de no sé qué. Es pura inmadurez y creemos que lo sabemos todo de Jesús porque conocemos su historia, su familia, sus ancestros. Y eso nos lleva a cerrarnos al corazón, cerrar el corazón y cerrar la razón a otra persona. Pasó con los paisanos, los nazaretanos, pasó con ellos. En tiempos de Jesús decía, conocemos la familia, la mamá, medio montañerita, medio tímida, el papá, muy sencillito carpintero, los familiares los conocemos. Creían conocer a Jesús. ¿Quieres que te cuente algo? Decían los abuelos que el día de la quema se verá el humo. Decían los abuelos, esto es de Sapienciales en la Biblia, el día de la quema, del incendio se verá el humo. El día de la muerte nos llevaremos sorpresas con gente muy cercana a nosotros, muy buenos, muy héroes. Y nosotros tal vez nunca los valoramos lo suficiente. Eh, a veces uno es muy dado dejarse de deslumbrar por el que ve lejos. Pero estos cercanos a veces no lo reconocemos porque creemos saberlo todo. Nos equivocamos. El hombre que siente que no tiene que aprender en su vida es una persona que se dejó enseñar toda la vida. Estamos aprendiendo toda la vida. Somos discípulos hasta la muerte. Y he visto, porque lo vimos en los años de universidad con mis profesores, los hombres sabios son humildes. El hombre que no es sabio, el sabiondo, sabe todo, una expresión un poco despectiva, me gusta descristar, sabe dos de o tres cositas de un conocimiento especializado y se siente dueño de la ciencia humana y divina. Es un bobo, perdóname que sea tan fuerte, es un bobo. Y el mundo está lleno de bobos. La gente sabia es de una humildad, de una sencillez, porque la verdad y el verdadero conocimiento nos hace humildes. Segunda enseñanza, aprendamos a reconocer a Jesús en lo cotidiano, en lo familiar, en lo sencillo, en lo simple de la vida. Eh, no miremos a Jesús en una revelación extraordinaria. No tienes que ir a un santuario mariano para experimentar a Dios en tu vida allá en Europa, no sé qué, y quedarte horas. Descubre a Jesús en tu familia, en tus papás, en tus hijos, con sus cualidades y con sus limitaciones. Y descubre que es mucho más lo que no sabemos de Jesús, del misterio del Hijo de Dios que lo que realmente sabemos de Él. Es mucho más lo que no sabemos de Jesús que lo que realmente sabemos de Él. Padre, ¿cómo hace uno para, para ver a Jesús en la gente cercana, sencilla, que a veces menospreciamos? Se necesita humildad. El humilde, como que se ubicara en lo alto de una montaña, tiene un horizonte más amplio. La soberbia no te permite mirar más allá de tu propio ombligo. No te permite mirar más allá de la punta de tu nariz. Porque tú te sientes centro del mundo, ombligo del mundo. Y eso no es verdad. Mientras uno más lee, más escucha, más ve, más experimenta, más conoce, más se da cuenta de lo poco que conoce. Y en eso simple, sin espectacularidades, sin recorrer grandes distancias, sin tener que ir a Asia, a la India, a un ashram, a un curso de yoga y meterte ya tres meses y meterle 12 mil dólares a esa experiencia, eh, sacando la barata para, para decir que conozco a Dios, conócelo en la cotidianidad, en tu oración, en la creación, en la vida fraterna, en el dolor de los otros, en la familia. Está tan cerca Dios de nosotros y a veces no lo reconocemos. Eh, vuelvo a decirlo, no me tocaría decirlo, pero lo voy a decir. Yo tengo un respeto muy grande por el sacerdocio y a veces veo, lo decía ahora al comenzar la Eucaristía, un sacerdote denostado, despreciado, cura, no sé qué, qué tienen para aportar al mundo, que estudien más, repiten. Hay un misterio tan grande. Dios se ha revelado a estos pequeños o indoctos del mundo, tal vez para desafiar, para retar, para asombrar a los sabelotodos y poderosos de esta tierra. Pablo lo dice: lo que es sabiduría para el mundo es necedad para Dios. Y lo que es necedad para el mundo, tal vez la vida consagrada, es la gran sabiduría de Dios. Lo que es la vida de la cruz, necesidad para el mundo, es sabiduría de Dios. Termino con una tercera expresión eh, que me parece bellísima. Dice que Jesús se extrañó de la falta de fe de la gente. Y por la falta de fe, no por el. A Jesús no le faltaba poder, fue falta de fe de la gente. Dice que Jesús no pudo hacer allí más milagros, más sanaciones. Yo siento que si en nosotros hubiera más fe, si pidiéramos una bendición a los papás, papá o mamá, a un sacerdote, ora por mí, bendíceme. Y con fe recibamos esa bendición. Dios obra por la fe que tienes en el Señor a través de una persona, o fueras más al Santísimo, o vivieras más al plenitud de la Eucaristía, el Señor obra en tu vida. Él dice: No pudo hacer más milagros. Pero esto, y con esto termino, no desanimó a Jesús. Dice que él se fue a los pueblos vecinos, cercanos, y siguió enseñando a la gente. No se acobardó por el descreimiento de los suyos, no se desanimó, no se desalentó, no se abatió, no estuvo abatido. Porque dijo, hombre, la gente ahora tan descreída, la gente tan tecnológica, la gente ahora solo cree en la, en la plata que tiene en el bolsillo, la gente solo cree en quien me dé el pan de cada día, pero no cree en Dios. No, él no se abatió, él simplemente dijo, bueno, no creen, no puedo hacer más milagros, no puedo sanar, pero se fue a otros pueblos vecinos y siguió enseñando. Hoy, porque escucho hermanos, sacerdotes, evangelizadores. La gente está un poquito más metida en el mundo del entretenimiento, la tecnología, en hacer dinero, en pasarla bien, ir a restaurantes, no sé qué. Yo les digo, va, dejen tranquilos, no se desanimen. Todos en la vida en algún momento aterrizamos. Todos hemos pasado por ahí que el mundo nos, nos deslumbra, wow, y por aquí, wow, y por allá, wow, y en las redes sociales, wow, y todo es imagen, apariencia. Uno es un eterno buscador. Todos los seres humanos somos eternos buscadores de la verdad. Y cuando el mundo lo hayas vivido, hayas probado mundo, y te des cuenta que por ahí no es, uno empezará a buscar aquel que se autonomina como el camino, la verdad y la vida en abundancia. Padre, que hoy hay depresión mucha, Padre, que hoy hay ideación suicida mucha. Padre, que hoy hay muchos sin sentido en la vida, mucho. Padre, que mucha gente hasta muy joven, lo ha probado todo en la vida, lo ha vivido todo y nada lo llena. Así, así es. Padre, ¿qué pasa? Dejamos que se estrellen. A veces hay que dejar que una persona se estrelle un poquito. Que coma ñola. No me pregunten qué ñola, no me pregunten. Que coma ñola. Dice que cada cola pide su propio rejo. Déjelo que comañola, su rebeldía, yo puedo, no me diga nada, a mí no me mande. Está la persona así, déjela, déjela. Tú no eres profeta para tus hijos, no eres profeta para tus hermanos, no eres profeta para tu pareja. Deje la persona no se, se estrelle. ¿Qué hizo Jesús? Siguió enseñando a otros, siguió anunciando en otros lugares. Todos tenemos nuestro momento. Lo digo por mí. Yo muy pelado, no me digan nada, yo me las sé todas. Me empecé a estrellar joven en la vida, ahí encontré al Señor. Y en la vida uno se ha estrellado, y esto nos aterriza y nos lleva a descubrir que solo en Jesús hay palabras de vida eterna. Perdonen la demora, perdonen, con cariño y de parte asiada. Eh, es una reflexión de domingo, por eso me extendí un poquito más. Es muy lindo. Segunda Corintios capítulo 12, preciosa. Y esta de Marcos capítulo 6, no te preocupes, si a veces no eres profeta en tu familia, que hables con tu testimonio. Primero, ora por tu familia y cuando a hablar, háblales. Padre, que mis hijos profesionales, dos carreras, me dicen, mamá, deje la abogado, esos son cuentos de viejas, no sé qué. Deja a su muchacho con sus dos carreras, cuando en la vida se estrelle fuertemente, mamá, a su Dios, órele por mí, y tú le contestarás, mi Dios, no, el Dios de todos, el amor de todos, el que nos quiere a todos, con todo cariño y amor, venga mi hijo, oremos juntos. La vida, papá, que estará en el cielo, porque fue un muy buen hombre, murió hace más de siete años, decía esta frase. La vida te enseñará caminos que no has recorrido. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María, Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, sí creo. creo. Ahora presentemos con sencillez pero mucha confianza al Señor nuestras súplicas y digamos, escúchanos Padre bueno. Escúchanos Padre bueno. Por la Iglesia, para que siendo fiel al anuncio recibido no se canse en su labor de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Escúchanos, escúchanos Padre, Padre bueno. bueno. Por los dirigentes de las naciones para que trabajando con honestidad y rectitud busquen el progreso de sus pueblos y lleven a todos al bienestar, a la armonía y a la paz. Escúchanos, Padre, Padre Bueno. Por los que sufren en su cuerpo o en su alma, para que encuentren en los cristianos la caridad y el rostro amable que los acompaña en sus sufrimientos. Escúchanos, Padre Bueno para que el Señor suscite en la Iglesia santas vocaciones que siempre estén dispuestos al servicio en favor de los más necesitados. Escúchanos, Padre Bueno. Por todos los que participamos en esta Santa Misa, para que nos sintamos comprometidos a vivir en el mundo lo que celebramos en la Iglesia. Escúchanos, Padre Bueno. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino te ofrecemos también el amor de Amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del Reino Glorioso por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero. Y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, Cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones de pan y vino que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre Dios, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias. El sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios. Una advocación tan querida, Nuestra Señora del Carmen. Hoy empezamos un novenario y vamos a orarle a la Virgen, a la Madre de Dios, con su esposo, San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz, la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, Francisco, a nuestro Obispo Ricardo Mauricio, su obispo auxiliar, al orden de obispos, de presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es la síntesis de toda oración. Contiene lo esencial de lo que debemos declamar al buen Dios. Con fe oremos: Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concébenos paz. A nuestro mundo, a Tierra Santa, a Ucrania, a nuestros países, para que ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, el Señor. Jesús, te has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos recibido la paz de Cristo, ahora la compartamos unos con otros. Esa bendición que es la paz del Señor. que quite el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Cristo, pan de vida. Cristo, pan de vida potente Cristo a, a ti Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibamos todos la bendición. El Señor esté con ustedes espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y nos acompañe en este día, domingo y siempre. Amén. Amén. A la Virgen del Carmen, en el comienzo de su novenario, saludémosla diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Nuestra Señora del Carmen nos cuide y nos acompañe a todos. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. A tus pies vengo a rendirme, a rogarte por mi país. Por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi Reina Santa María, Madre de Dios.